Hi moviegoers, good morning on this rainy morning. Así que buenos días, cinéfilos. Este día lluvioso, en esta mañana lluviosa de marzo. Well, so, okay, here I am. Once again, perspectiva. Movie Channel, nuevamente aquí yo, Cierta, su anfitrión para cines de perspectiva. This is a short review, which I'm going to make the effort to talk about The Greatest Showman. Voy a hablar del Gran Showman. Después de hacerlo en breve, según yo, este video. Okay, Gran Showman, protagonizada por Hugh Jackman, Michelle Williams, y por ahí sale otra actriz y Zendaya, ¿ok? Los protagonizan. Basada en del primer circo. Esta es en breve la historia. Es la vida de P.T. Barnum y su socio. Bueno. Ok, y ahora que ya saben la historia, ya han visto la película seguramente en cines, ya está en descarga digital. So it's a thing, you may have already have seen it. It's the story of P.T. Barnum, the creator and founder of Barnum Circuses. Actually, he's the creator and founder of the... So, okay, let's get right to the points of the movie, okay? So, okay. First of all, okay. It's definitely a biographic film. However, it is obviously the enhanced reality, let's say. It's enhanced. Writer and the director, okay? It's enhanced, melodramatized, it's very spectacular, musical, very melodramatic, very reality enhanced as a movie does, okay? It's very reimagined, it's made to be very entertaining, very... moving, very touching, very gracious. Nonetheless, it's good movie, it's good time. It's a good time to watch, you know, you have a good time watching it. You enjoy the performances by the actors, all of them, and really, I think he did the Broadway version of this in, you know, in Broadway and all that. Zac Efron is okay, he does fine, Zendaya, she stands out really doing her stuff. Michelle Williams does a great supporting role as the wife, she really is a very significant part of the movie. Rebecca Ferguson is there as one of the other characters, I don't know if I should tell you much. Okay, así que bueno, esta película... como lo dije en inglés, enaltece, como que hace una, sí, enaltece de algún modo, hace una exageración de la vida de P.T. Barnum en la cual se basa. Si investigan en Google van a saber bien quién es P.T. Barnum para empezar, no es tan guapo como el gran Hugh Jackman. Le enaltece, lo exagera, lo adorna con musicales, con una narración más ágil, más movida. Repito, vale la redundancia, con música, con estas actuaciones bien melodramáticas, con toda esta adornación cinematográfica de ficción, reimaginando la vida de P.T. Barnum y su socio. Las actuaciones, Hugh Jackman... definitivamente destaca, él hizo la versión en Broadway, creo recordar que sí, él hizo en primer lugar la versión de Broadway, puede estar equivocado, corríjame en los comentarios si no es así.
Zac Efron está bien. Creo que está mejor que lo que hizo en Baywatch. Creo que él hace un buen rol aquí. Michelle Williams es un papel también importante, significativo. La esposa de P.T. Barnum es la musa de P.T. Barnum. Zendaya, espectacular, de veras. A mí me impresionó que hace sus acrobacias, canta, baila. Creo que esta película es la que de veras le encumbra bien, donde Zendaya se puede lucir a todo dar, ¿ok? Está por ahí Rebecca Ferguson, que recuerdan por Misión Imposible, Nación Secreta o algo así se llama. La vamos a ver en la siguiente película, Misión Imposible. Aquí hace un rol un poquito, ¿cómo puede ser? Incómodo. Pero se luce porque canta, opera. Y bueno. Cinematográficamente es bella la cinematografía de la película. Las canciones, les digo que la que más destaca es el himno que vimos en los Oscars. Esa canción está muy bonita. Creo que es lo que más destaca en su repertorio musical. Es un filme espectacular, está muy, ya les dije, muy adornado. Exagera la realidad, la hacen más entretenida. Una película para que sea una historia más conmovedora. Y que de veras uno se la pase bien. Es básicamente lo que puedo decir de la película. Y ya van 5 minutos. Y sí va a ser bastante breve. Así que bueno. ¿Qué más puedo agregar? Es todo un show la película en sí. La narración, las transiciones de la película van de un momento a otro muy bien. Van a aburrir. You won't get bored by this movie. It's very spectacular. The transitions from one moment of the movie to the other transitions very well. And P.T. Barnum's biographical depiction, of course, is very enhanced by Hollywood narration tools, such as editing and, of course, writing dialogues that will make the story interesting and very appealing somehow. See that P.T. Barnum had a very tough childhood, living along with his dad. We'll get to see how tough his childhood was, how he fell in love from early age with his wife. We will see how that relationship between him and his wife, since they were little kids, fell in love with one another, and throughout the movie, we see how P.T. Barnum lived a very, I don't know, very poor life. Barely ends meet. His father dies when he was a kid, and he had to struggle to make ends meet and eat. And you will see what detonated, triggered his motivation for being a man of the circus, the creator of the circus. And we'll see the ups and downs of P.T. Barnum, okay? So pretty much also how he met his partner, etc., okay? So, there you go. Así que vamos a ver a grosso modo de la vida de P.T. Barnum, su vida, su infancia, cómo era una primera vista desde que eran niños. Toda esa relación, cómo va a florecer, cómo conoce a su socio, qué es lo que lo motivó a crear el circo. Oops, sorry, wrong, button. Bueno, y sí, ese es básicamente a grosso modo. Vamos a ver cómo y por qué creó el circo. Así que bueno, 7 minutes. Eso es ahora sí todo lo que puedo decir. Es así a grosso modo que les estoy reseñando The Greatest Showman. Le doy definitivamente palomitas acarameladas de calificación. I give it, caramel popcorn. Let's say it's a good review. It's a good review.
It's worth watching. It's, you're gonna have a good time. You're gonna be touched. Good music. All of that. All of that jazz. Okay? All of that jazz. So, así que bueno. Tengan un excelente domingo. Voy a ver si hago otras reseñas. Operación Red Sparrow y la de Asesinato del Expreso de Oriente, que ya, ahora sí ya está digital. Así que bueno. Las debí al canal, así que bueno. Vemos en las próximas reseñas. Bye. Whoa. Okay, folks. I hope you have a great weekend. This thing is definitely